Bienvenidos a una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las principales informaciones del mundo económico acontecido hasta este momento en nuestro país, por supuesto, y con nuestras pinceladas de lo que acontece a nivel internacional. Ernesto Trinidad y Edwin de la Cruz con temas de interés. Bueno, Edwin, así es, los temas económicos, pero sobre todo tema del COVID, porque es un tema que está sumamente difícil en el país. Bueno, pese a que el Ministerio de Salud Pública anunció la circulación de nuevas variantes de coronavirus y de la alta tasa de contagios que se registra en el Gran Santo Domingo, cientos de ciudadanos obviaron el uso de mascarilla y el distanciamiento social durante el fin de semana. Jonan González tiene esta historia. En medio del repunte de los contagios de COVID-19 que se registran en el Gran Santo Domingo, cientos de ciudadanos se concentraron en bares, discotecas, colmadones y todo el malecón de Santo Domingo este fin de semana. Esto pese a que la venta de bebidas alcohólicas se limitó hasta las 5 de la tarde y el toque de queda inició a las 8 de la noche. Yo le voy a hablar claro. La gente lo que tiene que cubrirse es él, ¿cómo te digo? Mantenerte tu distancia, porque tú sabes que el coronavirus existe. En medio de los tragos, las comidas y las conversaciones, muchos ciudadanos no respetaron el decreto 346-21 que mantiene el uso obligatorio de la mascarilla en espacios públicos y privados de uso público. ¿Está tu mascarilla? Aquí, mi amor, lo que pasa es que yo soy asmática y me molesta un poquito. ¿Y estamos en familia? Y nosotras somos hermanas las tres. No, pero yo estoy alejada del grupo por eso. Mantengo la distancia, claro. El irrespeto a los protocolos sanitarios se produce en momentos en que el Ministerio de Salud Pública ha informado que en el país se han detectado 4 nuevos tipos de coronavirus que son de alto interés epidemiológico debido a su alta transmisibilidad, la gravedad y la capacidad de neutralización de anticuerpos. 2 de las nuevas variantes detectadas en el país se encontraron por primera vez en Reino Unido y Brasil. Gracias, Jonan. Y el gobierno adoptó en el día de ayer un conjunto de medidas para contener la movilidad ciudadana y el consumo de bebidas alcohólicas durante una semana como respuesta al rebrote del COVID-19 en el país. La disposición está contenida en el decreto 349-21, mediante el cual se estableció 2 horarios de topes diferenciados del 2 al 9 de este mes de junio. El decreto establece que el toque de queda de lunes a viernes será desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana y los sábados y domingos desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana en las provincias Azua, el Gran Santo Domingo, Bauruco, Barahona, Dajabón, Elías Piña, El Ceibo, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, Montecristi, Monte Plata, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Santiago Rodríguez, Valverde y Sánchez Ramírez, mientras que el toque de queda de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana continuará en las provincias Duarte, Espaillat, La Altagracia, La Vega, Samaná, así como también Santiago y Puerto Plata. En Pedernales hay preocupación entre los ciudadanos, ya que se han encontrado 3 nuevas cepas, entre ellas una proveniente de Brasil que se encontraba en el vecino Haití. El corresponsal Domingo Mejía tiene la información. En Pedernales hay una preocupación, ya que se ha detectado varios casos de coronavirus con la nueva cepa que hay en el país proveniente de Brasil. Ahora que se rumora que tienen una nueva cepa y que tienen un rebrote, ahora la gente ha acudido un poco más a los puestos de vacunación. Nosotros seguimos trabajando de lunes a lunes, estamos de ahí de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No importa que sea día de fiesta o que sea de tempestad, los puestos fijos siguen funcionando. Y le exhortamos a la población que se vacune, que la única forma de uno prevalecer su vida es vacunándose, porque no sabemos quiénes se van a recontagiar. La diputada por la provincia de Pedernales, Edirda de Olio, le hace un llamado a los ciudadanos a acudir a vacunarse, ya que es la única manera para detener la COVID-19. Tengo que decirle que se vacunen, que el COVID existe, que dejen de estar tanto en la calle con esos famosos teteos, que lo que traen son consecuencias luego más tarde. Hay muchas personas que no se quieren vacunar
pero es lo mejor que tienen que hacer, porque no es solamente que se contagian ellos, sino que contagian a los demás. Mientras otros dicen que el gobierno ha actuado de una manera irresponsable con las medidas para controlar la pandemia. Pero no es menos cierto que se le ha ido de las manos el control de la pandemia aquí en el país. Y culpan los testeos, y culpan las aglomeraciones de gente. Eso es cierto que se está haciendo. Pero ¿quiénes son la autoridad? La autoridad son ellos. Entonces han sido flojos. Cabe destacar que hay un rebrote de la enfermedad en Pedernales. Sin embargo, el área del COVID está totalmente cerrada. Gracias, Domingo. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, consideró este lunes que el rebrote del COVID-19 que se ha producido en el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y también en San Cristóbal, obedece a que el gobierno relajó las medidas que mantenían controlada la propagación del virus. En tanto que reclamaron al presidente de la República evitar que los empresarios lleven a los tribunales el derecho a la protesta que les asiste. Jordan González amplía esta información. A juicio del presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, el gobierno dominicano es responsable de los altos niveles de contagios de COVID-19 que se registran en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal, debido a que dio señales de flexibilización a la población. El médico citó la decisión del Ministerio de Educación de aperturar las aulas, hecho que calificó como un abuso. Nosotros planteamos la posición de que fuera más cerrado el toque de queda, pero no se acató. A propósito del repunte que ha experimentado la pandemia del COVID-19, Waldo Ariel Suero narró que este fin de semana a él y al doctor José Joaquín Puello no le fue posible encontrar una cama para internar a un ingeniero infectado de COVID-19. Buscando una cama para un ingeniero, no conseguimos, que se tenía que trasladar desde el antituberculoso, buscando cama en Secanó o en el Luis Aibar. Y no conseguimos José Joaquín Puello, quien le habla, una cama. No conseguimos. Y el gobierno abriendo las escuelas. El tema fue abordado durante una rueda de prensa en la que los médicos llamaron al presidente de la República, Luis Abinader, a evitar que los empresarios se auxilien de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Industria para judicializar los mecanismos de protestas que han implementado los médicos contra las ARS. Si este gobierno que encabeza el excelentísimo señor presidente, licenciado Luis Abinader, se permite esta aberración social, se estarían judicializando la protesta del trabajador. Acciones como esta la han asumido algunos gobiernos con tinte dictatorial. Los médicos advirtieron que están dispuestos a llevar sus demandas ante la Organización Internacional del Trabajo. Gracias, Jonah. Algunos productos de la canasta básica han experimentado incrementos significativos en las últimas semanas, según confirman comerciantes en mercados y colmados. Víctor tiene la historia. Entre los productos que mayor aumento han experimentado figuran el aceite, los embutidos y las carnes, especialmente la de res. El precio al que estos y otros artículos llegan al público varía entre mercados y colmados y dependiendo de las distintas marcas. Los embutidos subieron todo. ¿A cómo estaban y a cómo estaban? El Endubeca está ahora a 3.80. Estaba a 3.5, subió como 30 o 40. El pollo se ha disparado, la res, el cerdo, todo. ¿A cómo estaba la res? A 130. ¿Y a cómo estaba anteriormente? Anterior la vendíamos a 100. Tomando en cuenta que el salario mínimo mayor en el sector privado es de 17.610 pesos, es de suponer que muchos hogares dominicanos están atravesando serias dificultades para llevar alimentos a la mesa ante estos incrementos. Para la comida de un día, una familia de 3 a 4 miembros debe disponer de al menos 1.000 pesos para poder proveerse de una dieta medianamente balanceada. Ah, no, al mediodía es arroz, habichuel y carne. Y ensalada. Bueno, como algunos 500 pesos, algo así. En el mercado, una libra de arroz, dependiendo la calidad, se encuentra entre 22 y 30 pesos. La libra de cebolla cuesta 25 y los huevos a 5,90 la unidad. En tanto que en los colmados el arroz se vende entre 23 y 35 pesos,
la cebolla hasta 45 pesos y los huevos a 8 pesos. La libra de habichuelas se encuentra entre 45 y 70 pesos en mercados y colmados. Gracias, Víctor. Y a propósito de este tema, los mayores aumentos de los precios en los últimos 12 meses no han ocurrido en la capital, tal como la semana pasada aseveró el Banco Central, sino en la región sur del país, donde se concentran mayores niveles de pobreza. Así lo indican las cifras de abril que el Banco Central publica en su web, según las cuales la inflación en el sur ha sido de 10.9% durante el último año. Le sigue en la región norte del país con un avance de 9.7% durante los últimos 12 meses, mientras que en el este de la República Dominicana los precios han subido 9.6% en ese periodo. En la región de Los Amas, que incluye Santo Domingo Este y otras zonas, es donde la inflación ha sido más baja, aunque por encima de los niveles históricos es de un 9.2%. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, consideró que el problema eléctrico es básicamente de economía política y de una estructura institucional que ha sido incapaz de resolverlo desde la década de 1960. El ministro pronunció las palabras de bienvenida del conversatorio Energía y Planificación, organizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, para nosotros es importante que estamos trabajando todo el sistema de planificación, poder tener, digamos, información de primera mano de ustedes para ayudarnos a planificar y ayudarnos a entender en la planificación nacional el lugar que ocupa todo el problema de la electricidad. Por esa razón le damos la bienvenida a esta reunión a todos ustedes. Y con el ánimo de que logremos encontrar una estrategia, yo sé que es difícil y es además muy pretencioso y muy arrogante de nuestra parte plantear que vamos a encontrar una solución, pero bueno, no hay peor batalla que la que no se da. Seara Hatton consideró importante para el Ministerio de Economía que trabaje el Sistema Nacional de Planificación, dialogar para tener información de primera mano de los técnicos de la Comisión Nacional de Energía con el propósito de alcanzar una estrategia para una solución en el sector eléctrico. Bueno, ahora vamos con nuestro experto en la seguridad social, Eduard del Villar. Buenas noches, amable público televidente, y bienvenidos sean una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. Como hemos hablado en programas anteriores, el Congreso Nacional se aboca a una modificación estructural de la Ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y es presto oportuno apuntar de que si bien es cierto que nadie pone en discusión la necesidad de abordar de manera integral el Sistema Dominicano de Seguridad Social más después de 20 años de su implementación, también es importante recordarles a los congresistas y a las autoridades que aún hay temas pendientes de implementar la Ley de Seguridad Social, y mientras ese proceso culmina, sería interesante que el Congreso dictara una resolución en donde mande a implementar cosas como, por ejemplo, las establecidas en la Ley 397-19, en la cual se elimina el Seguro Social, pero además de eso se incluyen nuevas prestaciones en el Seguro de Riesgos Laborales. Por ejemplo, cosas tan sencillas como el pago o el auxilio en el caso de fallecimiento de un trabajador para los gastos funerarios, habla de hasta 5 salarios mínimos para las familias. Esas son cosas que debieran estar implementadas y no lo están, y es una ley que ya casi tiene 2 años de promulgación. Cosas como, por ejemplo, de disminuir de un 15% a un 5% en el grado de discapacidad para que los trabajadores reciban algún tipo de compensación, es un reclamo de años que la ley 397 vino a resolver que tampoco se ha implementado. El aumento de las pensiones de sobrevivencia para los familiares de un trabajador fallecido, al 100%, también contemplado en la ley 397, que tampoco ha sido implementado. El aumento de las pensiones por discapacidad permanente de riesgos laborales tampoco ha sido implementado. Son cosas tan sencillas como hacer normas complementarias para la implementación de eso, para que los trabajadores y trabajadoras dominicanas pues
tengan una situación un poco más liviana cuando se les presenta una condición de esa naturaleza. O sea, crear mecanismos de seguimiento para que garantizar que las leyes que se aprueben se puedan aplicar a su debido tiempo. Todos sabemos que justicia tardía es justicia denegada. Los modelos de protección social o cualquier cosa que las leyes nuevas vengan a corregir, hay que implementarlas, porque de nada vale tener muchas leyes cuando las cosas siguen y continúan de manera normal. En la ley 8701 es de conocimiento de todos que hay temas fundamentales como la cobertura de los trabajadores informales por cuenta propia, que nunca se ha implementado, la atención primaria en salud, la cobertura de salud para los pensionados, y temas tan controversiales, pero que están en la ley 8701, como es el tema del seguro de cesantía. Entonces, cosas como esas hay que abordarlas seriamente y definir si se van a implementar o no se van a implementar, y quitarlas y hacer las reformas. Pero se están ahí, y la idea sería que mientras se modifica la ley 8701, los congresistas que con tanto trabajo crearon esas nuevas leyes, pues se pronuncien y ordenen a la parte ejecutiva de que implemente esas prestaciones. Muchas personas se lo van a agradecer. Gracias por su sintonía, y saben que pueden encontrarme en las redes sociales como eduardelvillar@gmail.com y edelvillar@dblglobal.com. Hasta la próxima. Residentes en el sector Brisas del Este en Santo Domingo Este pidieron una vez más al gobierno el asfaltado de las calles del sector, trabajo que supuestamente había sido contratado y pagado por el pasado gobierno, pero que nunca se materializó. Tenemos algunos sectores que le han pasado la mano, han entabiado algunos pedazos, pero la mayoría de esta calle aquí son polvorientas. Mira la situación. Como que están, esto no hay que, no es una cosa que he inventado, ¿verdad? Así están la mayoría de la calle aquí. Algunas tienen acericontenes, otras no tienen. Hasta el momento solo la calle hípica del sector fue asfaltada, permaneciendo las demás en un estado intransitable. A esto se le suma la gran cantidad de polvo y lodo que reduce la calidad de vida de los moradores. El presidente Danilo Medina, cuando inauguró el Liceo Minerva, ahí en la avenida Hípica, dijo que en 3 meses se iban a faltar la calle. Pasó esa gestión del gobierno del PLD, las calles se quedaron. Nomás son buenos cuando hay política. Mira por aquí, ¿cuándo tú has visto un político? Pasó la política, jamás se ha visto un político por aquí. Al sector de Santo Domingo Este no solo le faltan calles asfaltadas, sino que desde su fundación reclaman sin éxito un acueducto que le supla de agua potable. Oh, pero aquí no viene agua. Aquí no viene agua, uno la paga el agua. Un pozo, hacen una junta de vecinos un pozo y el agua uno la paga. Pese a que aseguran que ya no confían en los políticos, quienes viven en Brisas del Este invitan al presidente de la República, Luis Abinader, a que camine sus calles para que se sensibilice con su situación. 9 meses y medio lleva el Partido Revolucionario Moderno en la administración pública, salpicado por varios escándalos de corrupción. Aristipo Vidal, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, entrevistado en Diálogo Urgente, dijo que el gobierno es de negociantes. Porque ahora hay no solo el caso de la lotería, sino de muchísimas situaciones, hay interesados del sector privado. Gente que ha declarado al tomar el cargo que tiene cientos de millones de pesos en sus patrimonios y que, por supuesto, en un gobierno de negocios como es el presente, no se va a trabajar en favor del pueblo, se va a trabajar en favor de esos intereses privados. Aristipo Vidal, quien fue administrador general de la Lotería Nacional, dijo que esa entidad ya perdió su esencia, pues 100% recaudadora. Que sus recursos van directamente a Hacienda a través de impuestos internos, entonces la lotería ha perdido su esencia. Y la propuesta que yo hago no es que desaparezca, la propuesta que yo hago es que se convierta por ley en una superintendencia de juegos de azar, incluyendo por supuesto los casinos, las máquinas, las camionetas que hay en los barrios, donde hasta niños juegan en ellas,
y para que esta entidad nueva sea dirigida por un profesional que puede ser perfectamente bien dirigente político, con conocimiento y con intención de trabajar en beneficio de la población, no de un interesado de ningún sector, y mucho menos en el caso presente de ningún sector en particular. De otro lado, negó que el Partido de la Liberación Dominicana vaya a desaparecer y dijo que donde quiera que haya un dominicano está el PLD. Las actuales autoridades tomaron el poder en medio de la lucha contra la pandemia del COVID y así han transcurrido los primeros 9 meses de gobierno. Ramón Rogelio Genao, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, entrevistado en hoy mismo, dijo que las actuales autoridades han sido exitosas. En este caso, el presidente Luis Abinader le ha tocado manejarse el 100% del tiempo de gobierno, los 9 meses y tanto que tiene, dentro del estado de excepción. Era un estado de crisis universal. Ha logrado, en medio de todas esas calamidades, colocarse como el segundo presidente mejor valorado por su país en el mundo. En materia de lucha contra la pandemia, en la parte de vacunación, aunque quizás hemos podido haber sido más creativos en los planes de sanitarios y en los manejos de medidas de restricción, en la parte de vacunación somos el segundo de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, después de Chile. El dirigente político reconoció que en el actual gobierno se cometen errores, ya que es un retrato de la sociedad dominicana. No todos son santos, van a aparecer casos, como aparecieron antes, pero como aparecen en el sector privado. Este gobierno va a estar trabajando bien. Si pasado 3 años y medio tenemos esta situación, ¿quién se va a arriesgar? Seguimos con el mismo. De otro lado, Genao se pronunció a favor de modificar la Constitución para unificar las elecciones presidenciales y municipales.